Bienvenido, bienvenida, amigos, amigas. Aquí estamos un nuevo día para ofrecerte tu lectura. Vamos a ver en el día de hoy, como siempre, trabajo, economía y después vemos tema sentimental. nos están diciendo que todo sucede por alguna razón. Aunque ahora no veas los resultados o veas que tu, tu mundo está un poco caótico, es por alguna razón. Vamos a ver. Hay cambios en tema economía. Y te están hablando de que tengas cuidado con los gastos. ¿eh? Porque vas a encontrar una entrada de dinero. O bien por, por tu trabajo, porque te deben algo atrasado, que hace tiempo que no te pagan y te van a, a poner al día esos pagos o alguien que te debe dinero, pero tienes una entrada de dinero. Vas a tener un poquito más adelante motivos para celebrar. Para celebrar o un cambio en el puesto de trabajo, un ascenso, o que te mudas a otro nuevo trabajo, porque también vas a estar con gente nueva, diferente. ¿Vale? Entonces vas a, vas a reunirte, vas, vas a celebrar esos logros o ese objetivo que has conseguido. Te hablan de que. Esta situación difícil por la que estás atravesando en estos momentos ha concluido, llega a su fin, termina. Ahora tienes por delante nuevas oportunidades para ser más feliz. Vas a dejar atrás ese pasado de, de mala racha, digamos, que estás pasando en estos momentos. Otros vais a, a encontraros con nuevas oportunidades. ¿Qué me refiero con nuevas oportunidades? Nuevas oportunidades es que algo nuevo vas a emprender, vas a hacer o estás empezando un nuevo proyecto o un nuevo negocio y tienes todas las habilidades para triunfar en ese en ese negocio, en ese reto que se va a presentar y que vas a iniciar. Te hablan de que revises, eh, bueno, pues toda toda documentación que tengas que preparar o que tengas que iniciar para esa andadura nueva profesional. ¿Mm? También muchos que no tenéis trabajo viene una firma de contrato, viene un nuevo trabajo. Viene prosperidad, viene, viene abundancia, viene entrada de dinero. Por, por varias vías puede ser. Y te dicen que hagas planificación, que planifiques. Y que es hora de dar los siguientes pasos. Y los proyectos que vayas a empezar, las nuevas cosas que vayas a iniciar, todo va a salir como tú esperas que salga. O sea que en ese sentido, lo que es en el tema laboral, profesional y económico, relajarse, dejar que fluyan las cosas porque las cosas se van a empezar a dar. Cuando estamos tensos, cuando estamos asustados, cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, atraemos a nuestra vida más de lo mismo. Cuando confiamos y tenemos fe que las cosas se van a dar, se dan. Bueno. Y ahora vamos con tu tirada en el tema sentimental. Vamos a iniciar esta tirada para todos los que estáis solteros y solteras que no tenéis una relación de pareja. Bueno. En estos momentos hay que tener como un poquito de paciencia porque sale el componente tiempo. El componente tiempo nos dice que estas cosas que van a llegar no son inminentes, no son rápidas, ¿eh? ni es una semana, ni es dos, ni son tres semanas. ¿Vale? Esto es por delante algunos meses. ¿Vale? No vamos a concretar porque luego os liáis muchísimo con los meses y con el tiempo, pero no es inminente. Quedaros con que no es mañana que vas a conocer el amor. Conocerás a alguien, como te he dicho más adelante, esta persona es una persona, es buena persona, pero tiene. Eh, una personalidad como muy madura, un poco infantil, puede que sea algo más joven que tú. En estos momentos tú estás que no no ves no ves salida a tu situación sentimental porque puede que lleves mucho tiempo solo o sola. Y para las personas que no les gusta la soledad, pues es como muy cuesta arriba, ¿vale? Pero todo pasa todo pasa y todas las cosas pasan por algo tú tienes al lado una persona como que te aconseja como que siempre está ahí ese amigo esa amiga que siempre está con nosotros que está siempre a nuestro lado que nos apoya pero a veces en esa amistad suele haber algo más una simple amistad lo que pasa que hay veces que las personas cuando estamos en esa amistad les cuesta mucho mm, dar un paso dar un paso y que se les empiece a ver como otra cosa que no sea un simple amigo o una simple amiga a veces hay que estar como muy muy despierto a, a las señales no que vienen de esa otra persona porque puede ser que sea una persona muy tímida o precisamente eso, que hay una amistad muy bonita y muy grande y cuesta a veces dar ese paso, ¿no? En estos momentos la verdad es que tu sensación es como que estás en, en un callejón sin salida, que no encuentras la salida, que no sabes para dónde tirar, que no sabes... Qué hacer un poco con tu vida, porque mmm, las cosas no se dan. Hace mucho tiempo que no se van dando, que no que no ves avanzar eh, tu parte sentimental, que no mmm, no avanzas. O sea, sales de una relación, conoces a otra persona, pero más de lo mismo, ¿verdad? Más de lo mismo. No te precipites, no te agobies. No te agobies por eso, deja que las cosas fluyan porque el conocer a alguien no sirve salir a la búsqueda y estar buscando y estar por las redes, mmm, conociendo personas, charlando, hablando. No, hay gran equivocación con esto. Lo que tiene que llegar va a llegar de la manera más inesperada. Lo que es para ti va a llegar o sea no tengas la menor duda pero cuando estamos ansiosos ansiosas por conocer personas por no estar solos no estar solas empezamos a bueno a contactar a, a mensajear y al final como no es para ti pues es una pérdida de tiempo vale bueno vamos a continuar con las personas que estáis en una relación sentimental, que tenéis pareja. Bueno, lo primero que sale es como un cambio de domicilio, un cambio de casa, una mudanza. En esta mudanza puede que se te pierda algo o que te roben algo. ¿Mm? Bueno, vienen algunos cambios bastante significativos para ti. Para las personas que estáis en esa relación de pareja, te sale un viaje, vas a viajar. Además, es un viaje, un viaje programado, como un viaje de, de vacaciones. En estos momentos tú estás viviendo unos momentos como de turbulencia en tu relación de pareja, como que no ves las cosas muy claras, como que hay cosas que que a lo mejor no te gustan mucho o que estás empezando a notar o a percibir cambios en tu pareja, cosas que a lo mejor no te no te están gustando mucho y entonces es como que mmm, hay algunas turbulencias, como te digo. Esto es algo muy pasajero, ¿eh? Es algo pasajero. Esto estas cosas no han venido a quedarse en tu vida, para nada. Tu relación se va a mantener, se va a mantener en el tiempo, es una relación duradera, muy duradera. Puede que haya algunas personas en el entorno de vuestra pareja, alrededor, en el círculo que os rodea, o bien familiares o bien amigos, ¿eh? que digamos, puede que estén creando ese malestar que tú tienes. Vas a tener que tomar decisiones con arreglo a esas personas, ¿vale? Porque hablan más de la cuenta y hablan lo que no es y malmeten y crean malestar en la dentro de la pareja pero son personas no es no es infidelidad no hay una tercera persona de relación no 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 es con respecto a gente que está rodeando a la pareja ¿Mm? puede que ser familiares o gente que puede que conviva con vosotros muy de cerca, muy de cerca, y esto hay que cuidarlo mucho y cortar y cortar con este tipo de situación. Y vas a cortar, eh. Viene aquí un corte con este tipo de relación que aporta ese ese malestar y esas turbulencias. Hay. Tú vas a tomar decisiones y hay un corte. Vas a cortar con este tipo de personas, ¿vale? Bueno. Pues esto es lo que tengo para ti. Os doy las gracias por todos los mensajes y todos los comentarios que dejáis. No te olvides suscribirte al canal. Bendiciones y te dejo toda mi paz.